gracias por haber vingut. Hoy es comencen el trabajo de anar trasladant a la opinión pública el nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral que como veieu, tiene muchas fulles. Moltes fulles. Hoy tenim el... nosaltres hem fet un programa que es un programa que ha tingut una elaboración particular. Ha sigut un programa participativo. Hem treballat molt en las instituciones sociales, en los movimientos y en las organizaciones, Intermón, Oxfam. Hem parlat de financiación en los empresarios, hem parlat en experts. Y un de las personas que hemos ayudado y en el que hem parlat ha sigut Javier de Lucas. Javier de Lucas es una persona entrañable para nosotros, no solo es por la segua amistad, sino por la trayectoria cívica e intelectual que ha desenvolupat. Yo, si vos sembla bé, abans de entrar en detalles, ¿no?, le donaría la palabra a Javier y después farien me extendería en algunas de las medidas concretas del bloc de programa que voy a presentar. Gracias, Javier. Bueno, pues no sé si esto funciona así. Yo quiero ser lo más breve posible y por eso me limitaré primero a agradecer la invitación de Podem, que prorroga una invitación que agradecí mucho en su momento, que era la de conocer el trabajo que estaban haciendo de elaboración del programa. También he podido colaborar en el trabajo de la candidatura municipal de Valencia en Comú con la gente de Guanyem. Y en este caso concreto, la verdad es que me parece que Podem presenta, en lo que se refiere a derechos, que es de lo que yo puedo hablar un poco, presenta un programa que es difícil, al que es difícil poner pegas, y por el contrario un programa que a mí me parece tiene muchos elementos para convencer. Creo que las dos cosas más interesantes del programa son el proceso de gestación del programa, porque ha sido un proceso de gestación enormemente participativo y en ese sentido abierto y crítico, y sobre todo participativo de la sociedad civil, que es lo que parece más importante en una candidatura para autonómicas en el ámbito de derechos, donde los derechos sociales y los servicios públicos son el corazón de la propuesta, porque en el fondo ahí es donde se juega el perfil o la apuesta de un programa. Y yo he de decir en ese sentido que me parece que el proceso de elaboración es un proceso que tiene esa primera virtud. Segundo, me parece que tiene una virtud, si me permiten, no me puedo quitar lo de profesor, metodológica, y es que la estructura del programa es enormemente didáctica, porque se explica la situación, se explica los objetivos y, en tercer lugar, se formulan propuestas para alcanzar esos objetivos desde el diagnóstico. Yo he de decir que comparto, desde luego, el diagnóstico de emergencia social. Me parece que hay que estar no ya ciego, sino sordomudo. Hay que cerrar los ojos, los oídos, la boca para no clamar por la situación de emergencia social que se vive en la Comunidad Valenciana como consecuencia, a mi juicio, y esto lo digo como todo lo demás bajo mi exclusiva responsabilidad, yo no hablo en nombre de Podemos, para eso están Antonio y Fabiola, como resultado, a mi juicio, de una gestión política desastrosa del Gobierno de la Generalitat, que a su vez, como vimos ayer en las intervenciones del propio presidente y del presidente del Gobierno, señor Rajoy, se manifiesta ciego, sordo y mudo a la emergencia social. El test de esa ceguera y de esa incapacidad de análisis, porque estoy hablando sobre el diagnóstico, me parece que se encuentra precisamente en la ignorancia de las necesidades que tratan de cubrir los derechos sociales para todos los ciudadanos, diría también para todos los residentes en la Comunidad Valenciana, y eso me alegra que esté expresamente recogido por el programa
porque no solo se habla de los derechos de los ciudadanos valencianos, sino de los que son vecinos de Valencia, aunque no tengan ese origen o aunque incluso no sean españoles, ¿no? Primero, decía, me parece que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular ha ignorado esa situación. Los números son muy claros y yo no los enunciaré porque están en el programa y los enunciarán los responsables del programa. Y la realidad es que la caída de 500.000 familias en condiciones de exclusión y la mitad de ellas en condiciones de exclusión severa no encuentra ninguna respuesta ahí donde debería encontrarla, que es efectivamente servicios sociales públicos y universales, cobertura de derechos básicos. Y termino con esto. A mí me convence del programa el diagnóstico, pero decía también la terapia o las propuestas concretas. Creo que no conozco un programa más detallado y más concreto, a falta de la memoria económica, lógicamente, más detallado y más concreto en derecho a la salud, por ejemplo, en derecho a la educación, en derecho a la vivienda, en medidas concretas para garantizar esos derechos básicos, además, lógicamente, del derecho al trabajo. Como profesor de universidad, me gustaría también destacar, por eso probablemente ya no es de interés tan general, las propuestas dentro del ámbito del sistema educativo valenciano y concretamente del sistema educativo de universidades públicas de enseñanza superior. Apunto dos botones que no me resisto a mencionar. La red de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Me parece una idea excelente y una idea que va precisamente al refuerzo de medios de educación para todos. Y una apuesta decidida por la escuela pública, inclusiva, laica y plural, que debe ser la apuesta de los poderes públicos. Yo no quiero negar que existan enseñanza privada, ni por supuesto, ni colegios incluso concertados, pero la prioridad, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, tiene que ser esa, lo mismo que la prioridad en temas como plan de financiación plurianual de las universidades, programas específicos de apoyo a la investigación, de recuperación de investigadores, me parece extraordinariamente importante y positivo, y por eso estoy de acuerdo con las medidas, por ejemplo, también en materia de salud, el plan relativo a farmacia me parece muy importante. A algunos les parecerá menor, pero la apuesta decidida por la autonomía individual a propósito del testamento vital y de la garantía del respeto, esa voluntad por encima de comités o incluso de la capacidad decisiva de los profesionales de la salud, me parece una apuesta por un derecho básico, que es un derecho que lógicamente tiene una cobertura estatal, no es este el ámbito por el que yo desde luego trataré de hacer propuestas que reconozcan su inclusión en sede constitucional, aunque ese es un debate para otro día, ¿verdad, Antonio y Fabiola? Sí, de eso hablamos otro día. Muchas gracias, Javier. La verdad es que este programa ha costado, yo agradezco las palabras de Javier, porque efectivamente algunos durante mucho tiempo han estado sometiéndonos a la presión lógica, por otra parte, de que apareciera el programa, ¿no? El programa es un programa que se ha elaborado participativamente y para nosotros el hecho de presentarlo prácticamente en vísperas de la apertura de la campaña electoral no nos parece ni mucho menos una limitación, porque, ni mucho menos un demérito, sino que precisamente nos parece una riqueza en la medida en que nos ha permitido trabajar con la sociedad civil, trabajar con usuarios, con consumidores, con personas, con migrantes, personas de toda condición, gente, verdaderos expertos, verdaderos expertos en el sentido de que sufren o gestionan lo que ha sido la miseria, el empobrecimiento de los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y bienestar social en esta comunidad. Y además también el de someterlo a la revisión, a la crítica, a compartirlo con personas del mundo universitario y de otros ámbitos que nos han aportado también sentido común y nos han aportado también solvencia a la hora de conformar el proyecto. El,
Muy resumidamente, el programa electoral es un programa que contiene los compromisos de legislatura para el cambio político. Nosotros pensamos que, además, es un programa que es un programa realista, es un programa de gobierno elaborado, como decía, con la participación de la gente, con consultas a organizaciones y expertos, pero sobre todo es un programa realista, es un programa que se puede ejecutar, está ajustado a las necesidades de la gente, es acorde con las nuevas formas de gestión pública que preconizamos. Son las nuevas formas de gestión de las políticas que necesitamos, especialmente en esta comunidad valenciana tan castigada por el clientelismo, por la corrupción y por la miseria desde el punto de vista moral al que nos ha conducido el Gobierno del Partido Popular. Es un programa de mínimos, es decir, es un programa que se puede desarrollar a lo largo de toda la legislatura y, además, puede ser ampliado. Puede ser ampliado siempre desde el diálogo y el consenso. Nosotros somos defensores de que el programa electoral es un compromiso con la ciudadanía, pero es un compromiso de mínimos. La legislatura tiene 4 años. Nosotros vamos a trabajar para cambiar la comunidad valenciana y cambiarla en profundidad. Y cambiarla no desde el cortoplacismo electoral, sino cambiarla desde el punto de vista del medio y largo plazo. Queremos refundar la comunidad valenciana, queremos reconstruir la dignidad como pueblo. Queremos que las personas estén en el centro de la política, ahora y siempre. Por eso, el Gobierno que salga de las elecciones del 24 de mayo no va a tener ningún problema en asumir este programa, si es que quiere de verdad contribuir a la regeneración democrática y al cambio de la política. Si me permitís que detalle tan solo algunas de las medidas estrella, por llamarlas de alguna forma, que forman parte del programa, aunque os invito dentro, no sé, porque técnicamente la verdad es que no lo sé, pero va a estar colgado en la página web, creo que en horas, os puedo adelantar que nuestra idea fundamental es, como decía Javier, luchar contra la exclusión social y salvar a ese 500.000 de hogares valencianos garantizando su protección social, ese 500.000 de hogares valencianos que están en riesgo de exclusión. Y cuando hablo de salvarlos, no estamos salvándolos en términos de lógicas de salvación, sino porque estamos hablando de lógicas inclusivas, de lógicas que, además, tienen un elemento, un factor también en orden a estimular el consumo interno, a garantizar la dignidad de vida de las personas, pero también a actuar en el sentido de que el consumo interno es un motor de economía. En materia de educación, eliminaremos los barracones. Sigue siendo intolerable que 14.000 alumnos y alumnas estén estudiando en barracones. Recuperaremos los profesores que hemos perdido en este tiempo, 4.700 profesores que hemos perdido. Queremos, además, y esto yo creo que es importante, trabajar con los profesores. Creemos que la columna fundamental de la educación pública en esta comunidad han sido los profesionales y queremos trabajar con ellos porque, además, queremos eliminar progresivamente las bolsas de interinos. Queremos poner límites a la interinidad. Hay personas que en nuestro sistema educativo llevan 20 y tantos años de interinos. Esto genera no solamente una incertidumbre en cuanto al desarrollo profesional, sino también un trastorno para los alumnos que al final no saben nunca con quién van a empezar ni acabar el curso. Queremos, por tanto, abrir la generación de empleo en educación, queremos reducir la ratio y, además, es fácil. Veamos en Andalucía, por ejemplo, cómo una de las propuestas de Podemos es reducir el número de altos cargos, reducir el número de asesores y, con esas economías, recuperar trabajadores para la educación y la sanidad pública. Queremos una educación que esté fundada, efectivamente, en lo público. Queremos una red pública de escuelas de 0 a 3 años. Esos primeros 36 meses de vida son fundamentales para la conformación de la personalidad y la capacidad de integración y socialización de los niños. Es demostrado por estudios científicos que esos 3 primeros años son determinantes y tienen una incidencia directa a la reducción del fracaso escolar en la adolescencia. No vamos a cerrar los centros concertados.
Entendemos que hay centros concertados, nuestro sistema es mixto, pero hoy no es el momento de cerrar los centros concertados. Hoy es el momento de exigirle a centros financiados con recursos públicos un respeto por la calidad, un respeto por la responsabilidad social que tienen al manejar recursos públicos que estamos obligados a fiscalizar y un respeto por la igualdad. No aceptaremos ningún tipo de centro que discrimine a niños y a niñas, que segregue a niños y a niñas. Entendemos que la columna vertebral, como decía, es la educación pública, pero que existe una enseñanza privada, una enseñanza concertada, que no es ahora el momento de crear el caos en el sistema, ni tampoco es de yugular algunos proyectos, incluso educativos de vanguardia o en materia de cooperativo, digamos, de base cooperativa que existen. Pensamos que hay que utilizar los comedores escolares y las instalaciones deportivas de los colegios de otra manera. Pensamos que los centros educativos y los comedores escolares tienen que estar al servicio de la comunidad. Primero, combatiremos la desnutrición infantil, ampliaremos el horario y el periodo de apertura de los comedores escolares para favorecer que los niños tengan alimentación, incluso niños y niñas, incluso fuera del horario escolar durante los periodos de vacaciones, cuando sea necesario. Haremos que las instalaciones deportivas estén al servicio de la comunidad, potenciaremos la educación física, ampliaremos de 1 a 3 horas el tiempo de educación física para generar hábitos saludables en la población. Haremos también que una nueva ley de uso y enseñanza del valenciano. Creemos que el derecho a conocer y a usar el valenciano es fundamental. Queremos una nueva política lingüística, pero que respete también los derechos de las diferentes zonas de nuestro territorio. Queremos recuperar también en la educación el trabajo por la igualdad. Queremos trabajar en coeducación. Queremos crear el agente escolar de igualdad. Queremos que los niños y niñas trabajen desde bien temprano aquellos recursos, aquellos conocimientos, esa cultura, esos valores que impidan después situaciones de delincuencia, situaciones de violencia doméstica o, lo que es aún peor, situaciones de violencia de género como la que acabamos de sufrir antes de ayer en Torrevieja, donde murió precisamente un menor de 10 años. Queremos trabajar también para mejorar la oferta y la dotación presupuestaria para la formación profesional. Queremos ampliar los ciclos formativos, queremos suprimir la prueba de acceso entre ciclo medio y superior, queremos contribuir a recuperar la docentes, queremos que muchos de nuestros jóvenes licenciados y licenciadas puedan ejercer como docentes en los ciclos formativos y queremos también combatir el desempleo juvenil ampliando la oferta en materia de formación profesional. Queremos construir unos profesionales que puedan actuar directamente en el sector productivo y que sean útiles para el despegue económico de nuestra comunidad. Queremos, además, revisar a la baja las tasas universitarias. Queremos ampliar las becas. Creemos que se puede hacer. Estamos padeciendo unas restricciones en materia de becas que perjudica lo que había sido uno de los elementos característicos del ascensor social. Uno de los elementos característicos, los hijos de las familias trabajadoras, pudimos ir a la universidad gracias al esfuerzo de nuestros padres. Queremos que vuelva a ser posible este mecanismo de integración. Queremos, como os decía, mejorar el sistema de financiación universitaria. Como decía muy bien Javier, no lo ha podido evitar como buen profesor universitario, está preocupado por la salud de nuestra universidad, por las trampas y mentiras que se les han hecho desde el Gobierno valenciano a la hora de garantizar su supervivencia y su economía. Queremos, en materia de salud y sanidad, auditar la gestión y gastos de la Consellería. Queremos recuperar los conciertos educativos. La sanidad no puede ser un negocio. Sabemos que la recuperación de los conciertos educativos, de los hospitales, centros de resonancia y otros servicios, tendrán que ajustarse a un calendario en función de la expiración de los contratos, de las concesiones y también en función de la capacidad económica, pero no vamos a renunciar a ello. La sanidad tiene que ser pública porque la sanidad es un derecho fundamental de las personas. Queremos también hacer una supresión de los copagos. Suprimir los copagos en sanidad, suprimir los copagos en dependencia, suprimir los copagos
en farmacia, en todos aquellos sectores vulnerables, en todos aquellos supuestos en que es necesario la eliminación progresiva de las trabas a derechos fundamentales básicos. Queremos hacer también que la profesionalización de la sanidad pública nos lleve a que deje de haber favoritismos a la hora de la provisión de las jefaturas de servicio en los hospitales y centros de salud. Queremos que haya una dedicación exclusiva de estos profesionales también a la salud pública. Defendemos la dignidad con la que los profesionales de la sanidad pública, médicos, enfermeros y otros profesionales, han combatido la política de recortes, a veces con su propio esfuerzo y dedicando más atención de la que les obligaba su propio estatuto. En materia de vivienda, queremos garantizar los derechos, el bien jurídico protegido, que significa el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución y los tratados internacionales. No nos resistimos a denunciar la situación la indigna en la que la Generalitat Valenciana trabaja con entidades financieras que desahucian. No nos resistimos a denunciar que bancos, incluso rescatados con fondos públicos, esos fondos públicos que han supuesto más de 51.000 millones de euros, de los que solo se ha recuperado apenas 2.000, esos mismos, ese sistema financiero, esas entidades que trabajan con la Administración Pública, están ejecutando todos los días desahucios en la Comunidad Valenciana. Vamos a paralizar esos desahucios mediante una política que imponga como condición para trabajar con esas entidades el que se respete el derecho habitacional. Queremos que la entidad de infraestructuras de la Generalitat Valenciana recupere el vigor del viejo Instituto Valenciano de Vivienda. Queremos que las 1.000 viviendas que aún tiene la Generalitat vacías, desocupadas, y que solo necesitan una rehabilitación, una puesta a punto para dar solución habitacional a tantas familias, se activen. Queremos que la Generalitat Valenciana firme un convenio con la Sareb y con el FROP para recuperar vivienda y suelo con destino a dar solución habitacional a la necesidad de tantas y tantas familias. Queremos abandonar el urbanismo salvaje. Queremos que desaparezca la construcción incontrolada e insostenible. Hemos asistido en estos días a un gran éxito, al éxito de los movimientos sociales encabezados por la Asociación Perlorta, que han conseguido movilizar más de 20.000 alegaciones contra la ampliación innecesaria del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, en donde se planteaba la destrucción de más de 4 millones de metros cuadrados de suelo de huerta para la construcción de viviendas en la periferia de esta ciudad, cuando realmente todavía nos caben 40.000 viviendas en el suelo existente. Queremos también sacar pecho y trabajar con aquellas entidades financieras que se han sustraído a la aquelarre inmobiliario. Queremos poner en valor las cajas rurales y entidades financieras como la Caixa de Onteniente o Caixa Popular, que han trabajado precisamente para que no hubiera cláusulas abusivas, no hubiera desahucios en las relaciones hipotecarias. Queremos, por tanto, trabajar en esos temas y en otros muchos más que yo no sé si es el momento ya de desarrollar o abrir un turno de preguntas, lo que vosotros digáis por los medios. Y consensuar la posible propuesta con otras fuerzas políticas de cara a conseguir ese objetivo que plantea este paso a paso. Nosotros siempre hemos dicho que si el resultado de las elecciones es plural, da lugar a una pluralidad de fuerzas, trabajaremos desde dos perspectivas. Por un lado, acuerdos programáticos. Y por eso hablamos de que este programa es perfectamente asumible, es un programa perfectamente asumible por cualquier gobierno que salga de las elecciones. Y en segundo lugar, hemos dicho que los pactos los decidirá la gente.
De tal manera que nosotros a priori no planteamos ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de pacto. Nosotros entendemos que la situación de corrupción, la situación de inmoralidad, la situación de miseria social de emergencia, que decía muy bien Javier, hace imposible que continúe gobernando quien nos ha traído a esta situación, quienes nos han traído, y también quienes han nacido pensando en darles apoyo. Y, por tanto, nosotros estaremos abiertos a hablar con todo el mundo sobre las bases programáticas de este Gobierno, de este programa de Gobierno, y siempre supeditados a la decisión última de la gente. ¿Cómo sería esa decisión de, cuando hablas de la gente, sería un referéndum, sería una consulta telemática? La idea que tenemos es la de hacer una consulta. Nosotros hablamos de la Asamblea Ciudadana, lo cual implica combinar en la medida de nuestra capacidad métodos telemáticos y métodos presenciales. Yo creo que el Partido Popular la seua principal errada ha sigut faltar a la veritat. Ha faltat a la veritat al fer política, ha faltat a la veritat al tancar els ulls a la corrupció, ha faltat a la veritat quan ha fallat als valencians i les valencianes. Jo crec que les retallades és faltar a la veritat, la corrupció és faltar a la veritat, la indignitat és faltar a la veritat. Tancar Radio Televisió Valenciana es faltarà la veritat. Jo crec que el Partit Popular en aquest moment és una institució caduca, podrida i que no pot oferir res als valencians. Fixeu-vos que resulta fins i tot curiós que ara vinga un ministre o fins i tot un president de govern i reconega la infrafinanciació, que és injusta. Ahir mateixa se feia públic un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, de l'IBIE, i el BBVA, que demostra com la Comunitat Valenciana es troba no a soles per baix de 520 euros per baix de la mitjana estatal en matèria d'inversió per habitant en educació, sanitat i benestar social, sinó que fins i tot estem 778 euros per habitant més baixos que en l'any 2009, que fa 5 anys. És a dir, jo crec que no n'hi ha, no pot haver cap explicació, no n'hi ha cap justificació. El Partit Popular hauria d'assumir que el seu temps ha passat i que no pot continuar al front de les institucions. No vull que entrar ja en detalls del dia a dia, impressionant dia a dia, triste dia a dia, dels escàndols en la Diputació de València, en els gastos de l'alcaldessa de la ciutat i altres. Des de Brussel·les també es anuncien que pot ser munt en Espanya per ocultar les estadístiques de la comunitat. Això ens col·loca en una situació greu, perquè això demostra que durant molt de temps s'ha estat mentint en quant a les despeses. Les factures en els calaixos són de nou un exemple de faltar a la veritat. I que la Unió Europea hagi d'intervindre per a obrir una sanció a la Comunitat Valenciana em sembla vergonyós. Com me va semblar també en el moment en què la Comissió Europea, la Comissió de Peticions de la Unió Europea, per tres vegades va haver de visitar aquesta comunitat i fer informes negatius al voltant de l'urbanisme valencià. Jo crec que ja en tenim prou. Recollint una vella frase que es va utilitzar fa uns anys en altres moments electorals, ja en tenim prou. Jo crec que sí, jo crec que el Partit Popular ha insultat a la veritat i als valencians i valencianes.